Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo quiero enseñarles cómo teñirse el cabello de rojo. Yo les quiero contar de que yo nací con el cabello café oscuro. Entonces, ya la verdad es que yo tengo hace como 12 años o tal vez un poquito más de teñirme el pelo de rojo y yo lo hago sola, ¿verdad? Entonces, pues no soy una profesional ni nada, pero vaya, que ya tengo experiencia tiñéndome el cabello yo misma. Entonces yo les quería mostrar cuál es el color que yo voy a utilizar este día. Porque como pueden ver, este es el que ando hoy, ¿verdad? Pero yo quiero utilizar uno que he utilizado antes, que me fascina y es un rojo así, un rojo fantasía. Y es de L'Oreal, este lo compro por internet. Y pues el tinte que yo compro es de L'Oreal y se llama Excellent High Color Highlights para cabello oscuro en color red, como pueden ver aquí. Algo que me fascina, no sé si puede, lo voy a acercar un poquito más, que hice por ahí para cabellos oscuros, especial para cabellos oscuros. ¿Y por qué especial para cabellos oscuros? Y es porque no necesitas decolorarte el cabello para poderte teñir el cabello y que te quede el rojo que tú quieres. Entonces eso es lo que me fascina, porque decolorarte el pelo definitivamente te daña completamente. Yo les voy a mostrar cuáles son las cosas y las herramientas que vamos a necesitar para lograr ese color que vamos a ver al final. ¿Ok? Vamos a comenzar. Bueno, ya les mostré el tinte. Este es el tinte y es de 1.2 onzas, como pueden notar aquí. No sé si lo logran ver. Eso es lo que vamos a necesitar. Este tinte me costó más o menos unos $7 por internet. También vamos a necesitar un peróxido o un revelador volumen 30, como este, como pueden ver. Volumen 30. ¿Sí? Otra cosa que vamos a necesitar es una taza, ¿verdad? De estas, o si no tienen de estas, pues alguna taza que ustedes compren de plástico y que solo utilicen para teñirse el cabello. Una taza para mezclar lo que es el tinte, ¿verdad? Y el revelador. Vamos a necesitar también una taza medidora, ¿verdad? Para medir la cantidad de peróxido que vamos a poner a la hora de mezclar lo que es el tinte, ¿verdad? También vamos a necesitar una brocha para teñirnos el cabello, unos guantes, ¡tarán! Bueno, no me voy a teñir con esta camisa, ¿verdad? La voy a arruinar. Entonces pueden utilizar una camisa que ustedes ya no necesiten, que no les importa manchar, o una bata. Yo por ejemplo tengo, esta es una bata negra de esas de que utilizan en los salones de belleza que tengo hace años. Entonces esta es la que yo voy a utilizar para teñirme el cabello y no manchar mi ropa. Y otra cosa que vamos a necesitar es algo, bueno, esto es opcional, es vaselina. Esta vaselina. ¿Vaselina por qué? Porque nos la vamos a aplicar así alrededor antes del nacimiento del cabello, para protegernos del tinte y que no se nos tiña así la piel. Y esto también es opcional, que yo lo hago para como proteger más todavía mi cabello. Es el acondicionador que yo utilizo, solo le echo un poquito y este es. Y como pueden ver por ahí dice que también te protege el color del cabello. Entonces aquí, Color Protection, por ahí dice. Entonces esto es lo que vamos a necesitar para teñirme el pelo rojo. Entonces vamos a comenzar con el tinte. Bueno, ahora aquí me voy a colocar así vaselina en, así como antes del nacimiento de mi cabello, solamente en la piel, ¿verdad? Como les decía, para que no nos tiñamos, no nos manchemos lo que es la piel. Yo también le pongo un poquito aquí atrás de la oreja,
también detrás de la nuca y así. Esto es lo que hacemos. Y bueno, ahora ya, después de eso, lo que vamos a hacer es que ya vamos a necesitar 2.4 onzas de revelador. Aquí ya lo tengo. 2.4 onzas para 1.2 onzas. O sea que es la mitad, o sea, el doble de la cantidad de lo que es el tinte, ¿verdad? Entonces ahora vamos a poner nuestro tinte en el bol. Entonces abrimos. Sí, miren, ¿verdad? Y ahí está listo. Entonces ahora lo vamos a poner en el tazón todito el contenido, ¿sí? Bueno, y como ya pueden ver, aquí ya tengo todo el contenido del tinte. Ahora le vamos a echar, ¿verdad?, todo lo que es el peróxido. Y vamos a comenzar a mezclar el tinte con el revelador de esta forma. Que tiene que estar bien, bien mezclado. Esta es la consistencia que debe tener nuestra mezcla. Así como de, como un poco de frosting, icing, algo así. Y voy a echarle un poquitito de acondicionador a mi mezcla para proteger mi cabello. Ya que, como ustedes saben, todo proceso químico en el cabello lo daña y pues siempre tienes que usar tratamiento, ¿sí? Como estoy utilizando un nuevo tono de rojo, voy a comenzar a teñir mi cabello de raíces al resto del pelo. Si estuviese retocándome el cabello con el mismo tono, sería de medias a puntas y por último las raíces. Pero no, este es nuevo tono, entonces a comenzar con las raíces primero. Entonces vamos dividiendo nuestro cabello. Yo no utilizo clip, a mí ya estoy acostumbrada, pero si a ustedes se les hace más fácil y agarrarse el pelo. Pero lo importante es irse tiñendo el pelo por partes. Entonces vamos a ir yendo así, asegurándonos de cubrir todo hasta la parte de aquí, ¿verdad? El nacimiento del cabello, como pueden ver. Entonces no vamos dejando ningún espacio sin teñir, porque si no vamos a quedar con unas partes ahí sin teñir y se nos va a ver todo la diferencia del color. Vamos a aparecer arcoíris de rojo. Bueno, por lo menos yo. Mire, primero, bien saturado el color. Ahora vamos atrás.
Bueno, ahora ya. Ya nos teñimos toda la raíz. Y hacemos un poco de masaje en cuero cabelludo. Como para asegurarnos. Para asegurarnos de saturar todo, que quede bien todo saturado. Podemos usar un pequeño peine así como, solo como para. Ahora esperar 10 minutos. Bueno, ahora que ya han pasado los 10 minutos, vamos a teñir el resto del cabello. Entonces, vamos a ir teñiéndonos así, siempre también por partes. Bueno, ya me teñí todo el cabello y ahora tendré que esperar 20 minutos y después de esos 20 minutos tengo que ir al baño para lavarme el cabello y bueno, ya verán el resultado. Nos vemos en un rato. Bueno, y este es el resultado de haberme teñido el pelo de este nuevo rojo. No sé realmente si lo logran notar, que el tono es mucho más claro, mucho más intenso. Voy a acercar a la cámara para que a ver si ustedes logran notar la diferencia. Yo pues obviamente sí la logro notar y creo que en el video también se nota. No sé si lo pueden ver. La diferencia. Que es mucho, mucho más fuerte, mucho más intenso este rojo. Y bueno, las que se quieran unir pues al club de las pelirrojas, pues muy bienvenidas, porque realmente en lo personal a mí me encanta cómo me queda. Si quieres saber más sobre los detalles, pues cómo manejar los químicos y todo eso, como les decía, yo no soy una profesional, pero tengo tanto tiempo de teñirme el pelo, pues que ya sé mis truquitos y todo eso, y pues puedo aconsejarlas. Recuerden también en dejar algún comentario, si les gustó, alguna pregunta, sugerencia. También pues recuerden que estoy en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr. Agradezco a todos esos chicos que me siguen también y a las chicas obviamente. Y bueno, que los quiero muchos, muchísimo a todos. Un gran beso. Bye. Yo les quiero contar de que nací con un cabello café oscuro. Lo que me gusta de este tinte es de que no tienes que decolorarte el cabello. Ahora es mi esposo el que abrió el portón. Ok.